Maldonado y Maldonado, ganadores del reciente Vóley Playa. ¿En qué se basó el partido por esta victoria de ustedes dos? De verdad que para los puntos malos se basó bastante en el esfuerzo físico, porque ha pasado un poco factura el viaje que tuvimos y ya nos damos cuenta de que sigue trabajando mucho más el físico. Pero de ahí en lo técnico, con la dupla, los chicos ya nos conocemos, hemos estado ahora en Viña ayer, hemos tenido un sudamericano juntos, hemos dormido juntos, entonces ya tenemos más o menos la idea con ellos cómo es. La motivación de ellos es ganarnos, porque nosotros el año pasado de 9 paradas ganamos 7. Y entonces vamos a seguir entrenando juntos para ver que agarren su mejor ritmo ellos también, para seguir haciendo buenos partidos. Partimos para la tercera parada del circuito sudamericano, que es en Uruguay. Esto es a nivel internacional. A nivel nacional vamos a continuar con las paradas, con los torneos nacionales que se van a realizar de todas estas semanas. Y como dice mi compañero, es entrenar, entrenar duro para hacer un buen papel fuera del país y dentro de nuestros países. Las expectativas ahora nos toca Uruguay. Siempre que hemos ido a Uruguay nos ha ido más o menos bien. Pasamos de la fase de grupos a buscar los cuartos final para meternos ahí entre las semifinales. Y en Uruguay siempre nos ha ido bien. Las veces que hemos estado allá nos han tratado bien, tenemos gente que nos ayuda cuando llegamos, y esperamos que esta vez no sea diferente, sea igual, que vayamos y nos ayude. Siempre hay cancha para entrenar allá, siempre hay pelotas y todo, y esperamos lo mismo que nos pase esta vez en Uruguay, para agarrar un buen puesto en el ranking y ir sumando los puntos para llegar al final muy bien. En la medida que se pueda, vamos a estar siempre juntas, tenemos mucha química juntas, así que las cosas nos han ido bien hasta ahora. Sabemos que no todo es color de rosa, de repente habrá partidos en los que no nos van a ganar, pero bueno, nos preparamos para todo. Bueno, no tan cómodo, ¿no? Siempre se lucha hasta el final, uno nunca se debe confiar y es lo que hicimos nosotros, pues hasta el final. Sí, a veces, sobre todo cuando el área te juega en contra, ¿no? A veces no el rival, sino también con los factores que son el sol, el aire, el calor. Es un poco complicado, ¿no? En realidad no es fácil, pero salimos victoriosos, eso es lo importante. ¿Qué se le viene ahora en lo que resta del año? Sabemos que van a haber más circuitos. Hay un sudamericano acá en el Perú también, esperamos participar. Bueno, nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, ya vamos a conversar con la federación cómo resolvemos eso, pero en los circuitos que van a haber nacionales sí vamos a estar.